Dame el segundo campo. Enseguida, señor. Eso es Akir. Un planeta rocoso con una sola mancha verde. Vamos a verlo. Campo 5. ¿Qué formaciones hay en él? Parecidas a las nuestras. Consumen oxígeno con simetría lateral. Tienen cierta tecnología solar. No se sabe que tengan capacidad defensiva. Interesante. Comprobemos eso. La única nave de que disponen es una vieja nave meteorológica. Tenemos a la vista unas formaciones nubosas. Parece que hay iones negativos sobre la región fértil, no hay por qué preocuparse. En cuanto a ese frente frío... Gar, he percibido algo. Tenemos visita. Hola, bienvenidos a la atmósfera exterior del planeta Akir. Pásalo a través del traductor. Oiga, ¿quieren identificarse, por favor? ¿Qué es esto? Escuchadme, seres de Akir. Soy Sado, rey de los Malmori. He venido con todas mis fuerzas para conquistaros. Si os resistís, os aplastaré. Poseo un convertidor estelar. Es el arma más poderosa de todo el universo. No podréis resistir. Quiero que vuestro planeta pase a ser una de mis colonias. Vuestra cosecha se recogerá a la séptima salida de vuestro gigante rojo. Volveré entonces. Habréis de aceptarme como señor vuestro. Si no os sometéis,
Vuestro planeta, con toda la vida que hay en él, quedará convertido en cenizas. Ultrarrayos delanteros. Sí, señor. ¡Ultrarrayos! Fuego a discreción. Esto solo es una demostración, seres de aquí. Volveré en la séptima salida. Sois míos. Iago, deja aquí una nave para vigilarlos. A toda máquina hacia Umatil. Tengo una promesa que cumplir. No, no, escuchadme. Nosotros no sabemos. Las leyes Varda prohíben la violencia. Los Akiras no han peleado desde hace siglos. Yo he peleado. Y soy hijo de Akir. Ya eres un viejo. Si he logrado llegar a viejo, ha sido por pelear. Si no obedecemos, nos matarán. Estamos indefensos. Para enfrentarse a seres violentos, hay que utilizar a seres violentos. ¿Contratar mercenarios? No tenemos riquezas que ofrecerles. Los violentos pelean por muchas razones. Oh, sí, pero luego, ¿quién nos protegerá de esos mercenarios? Para eso tenemos el Varda. ¿Quién irá a buscarlos? Yo iré. ¿Tú? Eres un jovenzuelo. El Varda nos enseña que cada forma tiene su función. Mi hermano es el único capacitado para tripular la nave de Sepp. Es un montón de chatarra. ¿Chatarra? Yo he logrado reanimarla. Sé que confía en mí. ¿Y tu primera misión? Ir a la galaxia Fénix y encontrar la estación del Dr. Egestor. Es el mejor hombre arma de todo el sistema. Menciona mi nombre y te ayudará, si es que sigue trabajando. Anel, te confío al chico. Cuida mucho de él. Hola, Anel. Hola. Hola, Anel. ¿Estás ahí, vieja amiga? Nadie me llama así, salvo usted. ¿Perdona? No va a ser un viaje interplanetario de diversión, ¿sabes? Lo sé. Haré lo que pueda para que no te pase nada. Ya lo veremos. De todas formas, les dije que confiabas en mí. Me gustas. Aunque eres un poco inexperto. Pero no tenemos más remedio, ya que si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. He pasado toda mi vida en esa ciudad. Nunca había salido de casa. Ahora tu casa soy yo, chico. ¿Qué crees que es, Calor? Tal vez algunos de ellos que intentan escapar a otro planeta. ¿Qué te parece que hagamos? No tenemos instrucciones respecto a intentos de huida. ¿Entonces? Los destruiremos. Solamente para estar seguros. Una nave Malmori. Solo una, pero viene a toda velocidad. Dime, Nel, ¿qué hago? Nel, ¿qué hago? Búscala en el blanco. Armas activadas. Ahora.
¡Deshazlos! No puedo. ¿Qué? No puedo. Si los destruimos, los suyos nos descubrirán. Espera un momento. Espera, ¿no podríamos huir? Lo que no podemos hacer es luchar contra ellos estando tú en el puesto de control. ¡A la derecha! Ahí lo tienes. ¡Maldita sea! Así no podré darle. No pierdas el ángulo de tiro. Ya lo intento, pero ellos rehuyen la lucha. Calo, dame una oportunidad. Déjame y ocúpate de lo tuyo. ¿Por qué has reducido velocidad? Nos ordenaron vigilar el planeta. ¡Al diablo las órdenes! ¡Quiero atrapar esa nave! ¿Te acuerdas de Lobo? Desobedeció las órdenes y ahora Sador lleva puesto su pie izquierdo. Sí. Tal vez sea mejor que volvamos. Mira que darles la espalda a esos mutantes hernosos. No puedo creerlo. No tienes valor, chico. Cuando Seth tenía tu edad... Mi misión es buscar mercenarios. Y no soy Seth. Eso es cierto. Ni siquiera eres una mala imitación. Pues yo creo que me he portado bastante bien. Aún sigues en forma, ¿no es así? Y tan en forma. Si alguna vez hay una competición de fuga, seremos los campeones del universo. Ah, cállate. Anda. Llévame a la estación del Dr. Hephaestus. Estación del Dr. Hephaestus, justo ahí delante. Soy un emisario del planeta Akir. ¿Doctor Hephaestus? ¿Ha recibido alguien mi mensaje? Entraré de todas maneras. Control manual, Nell. Dispón planos de aterrizaje, por favor.
¿Quién te envía? ¿Para qué has venido? Sistema auditivo defectuoso. Echaré un vistazo a tus circuitos. Espera un momento, no soy un androide. ¿Estás caliente? Claro que estoy caliente. Soy orgánico. ¿No has visto nunca ninguna forma orgánica? No. Aparte de mi padre. ¿Qué? Solo existen androides. Yo me ocupo de ellos. Ya. Bueno. Te diré por qué he venido si te dignas soltarme. Por favor. Si no regreso con fuerzas de combate que puedan ofrecer resistencia, estamos perdidos. ¿Crees que tu padre nos ayudará? Mi padre ya no es como era cuando le conoció tu amigo Seth. Si al menos nos diera armas. Aquí es. Tendrás que seguir solo. Es deseo de mi padre. Sé bienvenido, Sad de los Akira. Gracias, doctor. Esto es una sorpresa. He oído cuanto decías en el corredor. Mientras estés en mi estación, estarás en mi presencia. Entonces, no perdamos tiempo. ¿Va usted a ayudarnos, doctor? Soy muy viejo. Incluso más viejo que sé. He visto guerras grandes y pequeñas por todas las galaxias. Los entes han de atacar a otros entes para sobrevivir. La enseñanza del Barda no es esa. Nosotros no atacamos a nadie. Tu planeta está condenado. Y yo tengo otros planes para ti. ¿Otros planes? Esta estación fue construida para muchos y, sin embargo, es un lugar solitario y sepulcral. Ya has conocido a mi hija. Sí. Un momento. No... ¿No habrá pensado que yo me reproduzca con su hija? Me parece mejor suerte que la que te ofrecen los Balmori. ¿No crees? Te quedarás aquí y vivirás en paz. Para siempre. ¿Pero qué opina su hija? ¿Le ha preguntado si quiere ella? Letre. Askew. Acompañad al caballero a la habitación de Nanelia. Tienen mucho en qué pensar. Hola. Mi padre quiere que hable contigo. Quiere que te quedes aquí para mí. Lo siento. No tengo tiempo para eso. ¿No te basta con los juguetes que tienes? Dice que seguro que te matarán. Y eso no me gustaría. Sounder, prepara la suite conyugal. Ropa nueva y de todo. ¿Entonces es que el caballero se queda, señor? ¡Naturalmente! Nanelia le convencerá. Seguro que lo hará, señor. La defensa de aquel planeta es imposible. El caballero lo entenderá. Seguro que sí, señor. Tendremos niños, Saunders. Ruido, agitación, vida. Será un gran cambio, señor. En la estación fría, incluso la hierba de los prados cambia de color. Por el contenido de clorofila. Es probable. Es de color rojo brillante, amarillo, naranja. Cambia de tonalidad y ondea cuando sopla el viento. ¿Viento? Sí, viento. Es como... es parecido a vuestro sistema de ventilación. Pero es una ventilación rápida, diferente, más grande. Es viento.
Todo lo que dices consta en nuestro banco de datos, pero no lo he experimentado jamás. ¿Sabías que hay una forma de vida en la Galaxia Negra cuyos entes no tienen sistema de inmunidad hasta los 5 ciclos? Eso significa que con la menor infección se descompondrían como fruta caída. He oído hablar de ellos, los Uditas. ¿Quién te ha preguntado a ti? Cuando un ente alcanza la edad de 5 ciclos, todos sus parientes se reúnen en una habitación especial y observan mientras él muerde y rompe su envoltura con sus dientes y uñas, hasta que se arroja en brazos de sus padres. Sienten el tacto de su piel por vez primera y la tibieza de sus mejillas al acariciar. Aquello es horrible. Unos entes atacan a otros. Muerte. La mayoría no soporta la inmunidad y muere poco tiempo después. Pero los Uditas que sobreviven siguen considerando que la ceremonia de la ruptura es muy bonita. Tú quieres volver a Akir, ¿verdad? Incluso sabiendo que morirás. Así es. Voy a volver. Entra en la rejilla de apresamiento. Debo advertirle que eso causaría un cortocircuito en la rejilla. ¿Y qué? Ven conmigo, sabes mucho de computadoras, puedes ayudarnos. No puedo dejar a mi padre. Si dispusiera de tiempo, te convencería. Sigue encerrada. Muñeco. ¿Por qué has tardado tanto? Querían que me quedase a comer. ¿Cómo está el viejo doctor Hephaestus? Ya no es el mismo que era. Anda, salgamos de aquí. Ven conmigo. Tú puedes ayudarnos. ¿Es algún arma? No, pero sí traigo un analizador. Podremos adivinar sus formas de ataque y planear la defensa. Me gustaría intercambiar datos con ese aparato. Tal vez yo pueda utilizar alguna de sus indicaciones. ¿Quién es esa? Es Nell. ¿Nell? Luego os presentaré. Volvemos a Akir. Espérame en la zona lambda. El emisario ha regresado de Umatil. Han respondido a nuestro ultimátum. ¿Y bien? ¿Qué es esto? Nuestro emisario, señor. Lo han reducido a polvo. Son seres orgullosos. Dentro de una hora serán seres extinguidos. Que no quede rastro de esos advenedizos. Ni polvo siquiera. ¿Crees que Nanelia estará segura atravesando la zona lambda? En mis tiempos era una zona bastante salvaje, pero la habrán pacificado como todo lo demás. Supongo. Ella es un ser muy interesante, Nell. A estribor, chico, tenemos acción. ¿Qué es eso? Los pequeños Jackers están rompiendo el campo de fuerza de esa nave. ¿Y luego? Incinerarán al piloto y robarán la carga.
16 jugadores mi ataúd llevarán. 6 guapas chicas detrás. Y echad césped sobre mí por haberme portado como un buen cowboy. Aquí el cowboy espacial, SOS. ¡Mayday! ¡Socorro! ¿Podemos ayudarle? No sin luchar. Tenéis suerte de que no me queden municiones. No he matado a nadie en mi vida, Nell. El Barda dice que podemos matar para salvar otra vida. Adelante, Nell, hagámoslo. Control manual. Blanco en pantalla. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Están de espaldas! ¡Adelante! ¡Dispara, chico! No, no, por la espalda no. ¡Yupi! ¡Ya vienen los buenos! ¿Has disparado tú? Había que hacerlo. Has disparado por tu cuenta y estás bajo mi mando. Lo que no es orgánico no debe dañar a lo que lo es. No me des la lata, lo sé, son normas estúpidas. Ya que era vapor, sector 3. Lo he hecho. Yo nunca había matado. Tenías que hacerlo, chico. Te has portado bien. ¿Pelear? He intervenido en más peleas que las que he visto en las viejas películas. Y lo único que hago en mis largos recorridos es ver cine. Bueno, yo tengo la mejor colección de westerns antiguas. Busco soldados con experiencia. ¿Quieres pelear junto a nosotros? Sí, ya. Veo que luchas contra Sador. Sador jamás ha perdido una guerra. Nunca abandona. Pelea contra él y harás una triunfal entrada en el infierno. ¿Infierno? Llamada desde el planeta Umatial. Han llegado las fuerzas Malmori. Ponlo en pantalla, Nell. ¿Convences? Umatil. Para ellos era mi cargamento. ¿Qué te parecerían 10.000 láser Mach 4 y 40.000 cargadores? Ya están pagados y no tengo combustible para volver. ¿Es que transportas armas? Sí, armas manuales. Las mejores que hay. Nosotros necesitamos armas. Pero no sabemos utilizarlas. Ya. Así que necesitaremos que alguien nos enseñe a manejarlas. Sí. Tienes razón. Y te hemos salvado la vida. De acuerdo. Me dedico al transporte, no a la guerra. Pero me encargaré de vuestras defensas terrestres.
¿Contento? A mano. Yo no serví en caballería. ¿Caballería? Ya te lo explicaré. Será un placer. Te hablaré de historia. Te contaré lo del general Custer. Ya lo creo. Un bocado muy rico y apetitoso. ¿Quiénes sois? Tus salvadores. Ibas a ser digerida por un hambriento Saim. ¿Un Saim? Un ser que se alimenta de organismos vivos. Nosotros somos los Lazuli. Te asaremos sin destruir tus proteínas. Ah, yo soy Caimán, de la zona Lambda. Y esta es mi tripulación. ¡Me queman! Son los Kelvin, Urin y Tunin. Los Kelvin son unos entes termales, se comunican por grados de calor. Y este es Cope, mi ayudante. Les doy las gracias a todos, pero bajadme ya, por favor. No seas tan desagradecida. Conozco un mercado en el que una forma de vida femenina como la tuya puede proporcionar mucho dinero. ¿Me venderías? ¿Serías capaz? ¡Claro que sí! Viva o para proteínas. Me dedico a lo que más se pague. Estoy contratando mercenarios para una gran batalla en el planeta Akir. ¡Oh, qué curioso! ¿Y qué podría ofrecerme ese tal planeta Akir? Tiene las reservas de molibdeno más ricas de todo el sistema. No está mal tu intento, pero he visto a Kir y no hay absolutamente nada en ese planeta que me interese. Eres cruel, eres igual que Sador. ¿Sador? ¿Sador, el de los Marmori? Luchamos contra él. ¡Cuopig! De modo que vive Sador. Tu nave necesita algunas reparaciones. ¡Cuopig, suelta los Sain! ¡Salimos hacia aquí! Estamos siendo atraídos por algo. Parece un campo magnético. Cuidado, sector 2. Vaya, máxima velocidad. Nos libraremos. No tengo fuerza suficiente. Recuerda el Barda. ¿Qué pasa con el Barda ahora? Piensa, ¿qué diría el Barda? Nel. Utilizar una fuerza mayor es nuestra única esperanza, chico. Está bien, Bocazas. Cambia el rumbo a su regazo directamente. Muy bien. ¿A qué viene todo esto? No habléis todos a la vez. ¡Oh!
Oíd, si no me dais una respuesta válida, tendré que utilizar esto. Parece que me entendéis. Tú no eres un ente violento. Hemos entendido que no tenías intención de disparar. ¿Leís mi pensamiento? Entre otras muchas cosas. Hemos seguido tus andanzas. Estás buscando mercenarios para una aventura. Nos gustaría participar. Bueno, no puedo ofrecer mucho en pago. No es necesario. Somos autosuficientes. Nosotros somos Néstor. ¿Todos vosotros? Esto es una fachada. Somos fachadas. Hay cientos de miles como nosotros en nuestros hogares y dispersos por todo el universo. Somos Néstor. ¿Sois clónicos? Es una forma de decirlo. Compartimos idénticos conocimientos. Lo que uno ve, lo vemos todos. Lo que uno sabe, lo sabemos todos. ¿Y todos queréis ayudarnos? Estas cinco fachadas, sí. Cuatro nos bastamos para llevar esta nave. ¿Y el quinto para qué? Siempre vamos uno de repuesto. Gracias. Verás, solamente hay un Néstor, un conocimiento. Como puedes imaginar, eso resulta muy sombrío y solitario, muy aburrido. Debemos evitar llegar a... Vosotros tenéis una frase para definirlo. Llegar a un aburrimiento mortal. Mira, Calo. ¡Hembras! Un grupo bien dispuesto para la procreación. Un grupo escogido para afrontar la presente crisis. Nos ordenaron vigilar el planeta. ¿A dónde pensarán ir, eh? Venga, vamos a averiguarlo. Eso te haría feliz, ¿verdad? ¡Qué demonio! No son más que Akiras. ¡Dispersaos todos! ¡Cázala, Calo! ¡Cázala ella! Antiguamente, Nascoste era una de las ciudades más salvajes del sistema Smilers. Filibusteros fuera de la ley, aventureros. Si buscas mercenarios, ahí los encontrarás. Yo no veo ninguna ciudad, perdón. Está todo bajo la superficie. Aquí el tiempo siempre anda revuelto. Hay tornados y tormentas radiactivas cada dos días. Eso mantiene alejados a los turistas.
Elija su droga. ¿Quién te envía? Cumplo una misión para el pueblo de Akir. Estoy contratando mercenarios. Me dijeron que habría muchos en el pueblo de Nascosto. Llegas tarde. No queda nadie aparte de mí y los seres inferiores. ¿Qué ha pasado? Los demás planetas de la galaxia formaron una coalición. Crearon un ejército y nos eliminaron. Les pusimos nerviosos. ¿Pero usted se quedó? He venido a descansar. No hay un solo planeta en la galaxia donde no hayan puesto precio a mi cabeza. ¿Por qué es tan popular? Yo arreglo las disputas. Rápidamente. Valgo para ello. Y no me importa para quién trabaje. Eso me ha creado muchos enemigos en mi vida. ¿Mata por dinero? No tengo casa, ni familia, ni jefes. ¿Por qué otra cosa iba a matar? ¿Placer? No. Lo mío es estrictamente negocio. Bien. ¿Qué me propones? Estoy contratando mercenarios para protegernos contra una invasión. Pero lo único que podemos ofrecer es comida y refugio. Toda nuestra riqueza está en nuestra cultura. Yo podría comprar 10 veces vuestro planeta con lo que tengo en esta habitación. Plutonio. Cadmio. Cristales de culina. Siempre me han pagado muy bien mi trabajo. Siento haberle hecho perder el tiempo. No. Espera. Sigue escuchando. Duermo con la espalda contra la pared. ¿Cuándo puedo dormir? Como serpientes 7 días a la semana. No hay una sola ciudad en esta galaxia donde pueda dejarme ver o gastar mi fortuna. Tu oferta me parece enormemente atractiva. Comida y un buen refugio. Dime, ¿qué opinas de él? Peleará muy bien, pero peleará solo. No me importa, siempre que pelee. No te preocupes, apuntará en la dirección correcta. Un momento. ¿Qué es eso? No lo sé. Puede que un mercenario que contesta tu llamada. ¿Un mercenario en esa cerbatana? Oye, chico, en algunas galaxias eso sería una gran nave. Los dalianos no son mucho más grandes que tu mano, pero son malos enemigos. Bien, sea lo que sea, no tengo tiempo de jugar. ¡Activa el campo de fuerza! ¿Qué? ¡Activa el campo de fuerza, rápido! ¿Qué es eso? Un desafío. ¿Qué? Al parecer cree que en esta galaxia no cabéis los dos. Le supero ampliamente. Tiene que saberlo. No reduzcas el campo de fuerza. Es demasiado rápido para que puedas cogerle. Sigue avanzando hacia mí. Ignórale. Si no puede hacerte daño, olvídale. Eso es lo que dice el barda. Ponlo en el blanco, Nel. Has disparado contra un par de jackers y te has convertido en el azote del espacio exterior. ¿Quieres callarte y ayudarme a pelear con él? Hazlo tú solo. Te has vuelto loco. ¿No ves que solo está jugando contigo?
¿Qué pasa ahora? ¿Qué hace? Fogueo. ¿Fogueo? Una luz suave, sin calor, no he recibido daño. Recibo una emisión. Soy Senesmin de las Valquirias. Te he alcanzado con mi disparo. Ha sido una lucha muy divertida. ¿Una lucha divertida? Toda lucha es divertida. Sé lo de vuestra batalla contra los Malmori. Quiero unirme a vosotros. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Disparos de fogueo contra Sador? Las Valquirias somos grandes guerreras. En la juventud peleábamos en muchas batallas. Para probarnos a nosotras mismas. Pues ya has probado que eres una pesada. ¿Por qué no te largas y me dejas en paz de una vez? Porque quiero pelear. Mi planeta está en peligro y tú juegas a pídola conmigo. Tu nave es como un... ¡juguete! Es una de las más rápidas del universo. El Barda nos dice que la lluvia rápida es poca lluvia. Quiero unirme a vosotros. Pero no te queremos. No te necesitamos y no te aceptamos. Así que ve a celebrar tus batallas a otra galaxia. Has estado un poco duro, ¿no te parece? Ya la has visto, estaba jugando conmigo. Sí, y te ganó. ¿Qué te parecería si te cortara el audio? ¡Sada, cowboy! ¡Sada, cowboy! ¡Adelante, cowboy! ¡Cowboy, ¿estás ahí? ¿Dónde estabas, Sad? Llegas con dos martiris de retraso. He conseguido ayuda. Nos veremos en la zona lambda. ¿Es humo de verdad lo que metes en tus pulmones? Sí, humo. Y antes de que preguntes, te anticipo que sería muy malo para ti. Tú tampoco deberías hacerlo. Cowboy espacial, te presento a Néstor. Encantado, Néstor. Yo soy de la Tierra, ¿la has oído nombrar? No, pero nos alegramos de conocerte. ¿Nos? ¿Cuántos sois? Te lo explicaré luego. Ahí viene alguien más. ¿Quién es? ¿Le decimos tu nombre? Me llamo Geld. ¿De dónde eres, Geld? Yo soy de la Tierra, ¿sabes dónde está eso? Yo he nacido en el espacio. ¿Ah? Bueno, ponte entre nosotros, yo te cubriré. No me gusta tener a nadie a la espalda. Muy bien. ¿Sigue vigilando la retaguardia? Siempre lo hago. Este es Caimán, de la zona Lambda. Gracias por... por unirte a nosotros. Me he metido en esto a causa de Sador. Quiero su cabeza. Pues he bienvenido. Alguien nos viene siguiendo. No le hagáis caso. A ver si así se larga. Te has portado como un general, Sad. Rumbo fijo hacia Akir. Algo se acerca, sube. ¿Qué es? Míralo tú mismo, 7 naves. ¿7? ¿Qué te parece que hagamos? ¿Largarnos?
Buena idea. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Nos está alcanzando! ¡No puedo correr más! ¡Voy a la máxima! ¡Nos está alcanzando, Calo! ¡Da la vuelta y prepárame el blanco! ¡Eso es una locura! ¡No sabemos quién es! ¡Quieta! ¡Aparta esta fiera! ¡No me deja maniobrar! ¡Atrás! ¡Quita! ¡Aparta de aquí! ¡Quita! ¡Da la vuelta en blanca cara! Precioso. Qué bonito espectáculo. Toda una experiencia. Nell, estoy deseando tener una oportunidad. Vamos a casita. ¡Salve a los héroes conquistadores! ¡Salve! Lo siento. Seguramente tienen miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De vosotros. No están acostumbrados a la violencia ni a los entes violentos. Eso resulta interesante. ¡Bienvenidos a Akir! ¿Por qué os habéis escondido? ¿De qué tenéis miedo? He traído estos seres para salvar vuestras vidas. No es forma de recibirlos. El Barda enseña a confiar primero y juzgar después. Lamento la recepción que se os ha hecho. Bienvenidos a nuestra ciudad, defensores de Akir. El sistema de alarma está en funcionamiento. Los Malmori llegarán dentro de una rotación y media de este planeta. Nosotros solo tenemos 5 naves de guerra, ellos tienen 25. Nuestra única esperanza es destruir su conversor estelar. ¿Es posible eso? Mirad la pantalla. Como todos nosotros, las naves Malmori tienen que reducir parte de su campo de fuerza para poder disparar. Cuando el conversor estelar va a ser activado, la nave es extremadamente vulnerable. Máxima capacidad de difusión, reducción de defensa. Exacto. Ellos solo usan el conversor cuando toda la oposición ha sido destruida por los cazas. Nuestro objetivo, en el primer contacto, será privar a la nave principal de su protección. Las vibraciones del sensor se transmitirán. Otros 2 grados. Haremos trincheras, cariño. Vamos a tener una guerra. Eso es, justo ahí. Vamos a crear el mayor cementerio Malmori de toda la galaxia. Es impresionante. Tengo más sorpresas para los que nos visiten. ¿Qué bebida es esa? ¿Whisky? ¿Con soda? Podría hacer maravillas con ese chico. Recargaría sus capacitadores. Estimularía sus solenoides. Tengo y pon destruidos sus transistores. Ya sabes, sexo. No tengo ni idea de cómo es eso. Ven conmigo, te daré unas lecciones. Lo creo.
Nave insignia, nave de vanguardia 1. ¿Me reciben? Nave insignia, nave de vanguardia 1. ¿Me reciben? Calo, Tembo, adelante. ¿Es posible que estemos fuera de su alcance? En absoluto, señor. Debe pasar algo malo. Lo malo es que tengo un ejército lleno de errores genéticos. ¿Por qué mis mutantes no son tan inteligentes como los Eli? No podemos ser como usted, señor. No me adules. Esos dos habrán estrellado su nave contra un asteroide. O tal vez hayan sido derribados. ¿Derribados? ¿Cómo? Akir no tiene nada que pueda volar. Si han conseguido ayuda. ¿Ayudar a Akir contra mí? Nadie sería tan estúpido. Ni siquiera Kalo y Tembo. ¿O tú? ¿Crees que podrías enseñarme a hacerlo? ¿A hacerlo? Senesmil me dijo. Me explicó cómo en su planeta. ¿Cómo lo hacéis vosotros? No te entiendo. A la procreación me refiero. Oh. Bueno, pues es muy sencillo. En realidad, varones y hembras. ¿Solo juntos? ¿Dos sexos? En Valandir es entre tres. Y en Kisel... No, aquí solo dos. Varones y hembras solo. Eso me gusta. Bueno, tal vez pueda enseñarte a hacerlo. Lo intentaré. Desconozco vuestra forma de apareamiento. ¿Tu especie utiliza el beso? Oh, sí. Lo utilizamos. Creo que es tu barra de torsión. ¿Mi qué? Tu barra de torsión está torcida. Vas a necesitar una nueva. Sí. Seguramente tienes razón. Una nueva. ¿Qué es eso que estás calentando? Un perrito caliente. Es de la Tierra. Prueba. ¿Te gusta? Aquí no hay perro. Proteína vegetal hidrolizada. Semilla de soja. Niacina. Dextrosa. Y... condimento de nitrato de sodio. Sí. Eso es lo que llamamos carne en mi pueblo. Señor, ¿es usted un hombre malo? Así es. ¿Por qué? No pienso como vosotros, los Akira. Si piensas de otro modo, te llaman malo. ¿Cómo se siente por ello? No lo sé. Señor, ¿era usted malo cuando era pequeño? Nunca he sido pequeño. ¡Fuera todo el mundo! ¡Ya han llegado a los puntos de control! ¡A las naves! Luego nos veremos, sangre caliente. Sí, nos veremos, sangre caliente. Hasta luego y suerte, amigo. Gracias. Prepara tus reactores, Ned. Suba a bordo.
Lux. ¿No vienes conmigo? ¿La Tierra te gustaría? Cowboy. Nuestra alarma espacial solo funciona hasta una distancia de 3 kilomarcas. ¿Y qué? Sador te vería si despegaras. Te destruiría. Estupendo. Me gusta tu compañía. ¿Eh? Gracias. Bueno, nos acordaremos del ánamo. ¿Has olvidado el hielo y la soda? No, lo prefiero seco. Señor, parece que se acerca algo. Algo muy pequeño. ¡Alto! Identifíquese quien sea. Soy Senesmin de las Valquirias. Protejo a este planeta y os ordeno que os vayáis en paz. Hazla desaparecer del espacio. Activad los zumbadores preparados para atacar a la superficie. Tropas de tanque sónico. Chico. Thank you.
Cuidado, un misil nuclear. La única defensa ante estos trastos es esquivarlos. Viene hacia nosotros, no podemos suprimirlo. Muy bien. Ahora lo veremos. ¿Estás bien? Habrá que verlo luego, Chad. Que tengas buen vuelo. Chicos, esos hijos de mutante han aterrizado. Sección 2 a sus puestos. Sección 5, seguidles. Sección 3, espere aquí. ¡Moveos! ¿A qué esperáis, chicos? ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué es eso? ¡Un arma sónica nueva! ¡No podremos defendernos contra ella! Habrá que provocar otro desprendimiento de rocas. ¡Vamos! El derrumbamiento del sector 3 no ha funcionado. El arma sónica interfiere el sensor. ¡Al sector 5! ¡Si no nos entregamos, nos matarán a todos! ¡Nos matarán! Es un tanque sónico. Lleva deflectores de sonido para su propia defensa. Aunque nos tapemos los oídos, no podemos acercarnos. Vosotros, los radiantes, ¿queréis apartaros? ¿No me dejáis pensar? Parece que se ofrecen como voluntarios. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, para empezar, los Kelvin no tienen oídos. Han utilizado toda su energía. Hay que llevarlos a los depósitos de proteínas. Vamos por ellos, chicos. Hay que echarlos.
Ya los tenemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, Nell? ¿Qué sucede? Ya estoy bien, Sal. He recibido una transmisión. ¿Qué dice? Seth ha muerto. Lo siento. Era el último de los grandes. ¿Me viste en el monitor? Llevaba una nave caza a mi cola. Aceleré y se estrelló contra un asteroide. Voy a decirte una cosa. Tal vez solo sea un juego para ti. Pero mi gente está sufriendo. Lo siento. Me olvidé de vuestro barda. Yo soy de una raza de guerreros. Vivimos para la batalla. Nuestro credo es vivir deprisa, pelear bien y tener un bonito final. Un final no violento es bonito. Nunca has visto caer a una valquiria. Geralt. Tenía que venir aquí. Medio universo intentando matarme. Y vengo voluntario a la muerte. No te canses. Ahora vendrá un curandero. Vaya sitio para acabar. ¡Ah! Un planeta menor en una galaxia de tercera. ¡Ah! Que alguien prepare comida. ¿Comida? Abundante. Y ponedla junto a su cuerpo. ¿Por qué? Ese fue nuestro trato. Comida y un buen refugio. El fachada que se quedó aquí consiguió que lo capturasen. Lo que ve uno, lo vemos todos. Enseguida obtendremos una imagen. ¿Tienes capacidad de habla? Sí, soy capaz de hablar. Bien. ¿También tienes capacidad para tolerar el dolor? Casi ninguna, me temo. Lo lamento por ti. ¿De cuántas naves disponen los Akira? ¿Y cuál es su dotación de combate? Si te dijera eso, te proporcionaría una ventaja injusta. Este es mi cirujano, Daco. Daco es un gran experto en causar dolor sin que el paciente pierda la consciencia. Es bueno ser hábil.
¿Me das la información que te he pedido? No. Creo que sí lo harás. Daco. Mi señor. Es verdad, no podemos aguantar el dolor. Nuestra fachada ha muerto. Ha muerto, mi señor. Y no presentó señales de que moría. Trasplántame su brazo. ¿Me oyes? ¡Su brazo! Eres un artista, Daco. Gracias, mi señor. Un artista. Pero cuando conquiste a Kir y disponga de tiempo, tendrás que corregir algún detalle. ¿Qué ocurre? No lo sé, mi señor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi brazo? ¡No, Sador, quieto! ¡No puedo sujetarlo! ¡No, no! ¿Córtalo? Sí, mi señor. ¡Córtalo! ¡Rápido! ¡Corta el brazo! Hemos fallado. Lo teníamos. Las Valquirias jamás aceptan la derrota. Jamás. Yo voy a pelear. Mientras existe vida, las posibilidades son ilimitadas. ¿Sad? No tenía que haberte traído aquí. Tu padre tenía razón. Quiero combatir a tu lado. Mi vida es mía. Puedo arriesgarla si quiero. Además, ahí arriba puedo ayudarte. Nanelia, no debería decirlo. Pero yo también deseo que vengas conmigo. Estoy aterrorizado. ¿Y yo? Moriremos juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vaya hombre, ahora tengo que cuidar de dos críos. Nel. Calla, por favor. Preparad todas las naves para un ataque a gran escala. Los quemaremos a todos. A todos. Thank you.
Le han dado a Néstor. Repito, le han dado a Néstor. Preparad el convertidor estelar. Fijadlo en el planeta Akir. Está abriendo el convertidor estelar. Eres preciosa. Campo de fuerza y preparados para disparar. Pero señor... Que reduzcan el campo de fuerza. ¡Fuego sobre Akir! ¡He dicho fuego! No disparará. Ha sido averiado. Soy Senesmin de las Valquirias. Ha sido una batalla muy divertida. Deprisa, pelear bien y tener un bonito final. Todas las naves en formación protectora. Retirada hasta detrás del sol. Girad motores, 180 grados. Vaya, vaya. Sador, aquí Caimán de la zona Lambda. No huyas, da la vuelta, viejo degenerado, y nos veremos las caras. ¿Cuál es nuestro campo de fuerza? 10-6. ¿Y cuál es el suyo? Es una Elitrimsheimer, 10-2. ¿A qué etnia perteneces, Caimán? Soy de los Lasuli. Me sorprendes. Creí que había tenido el honor de extinguir a esa etnia hace tiempo. Esta vez no fallaré. Allá voy. Caimán de la zona Lambda. ¡Sador, hijo de mutante! ¡Allá voy yo! ¡Soy el cowboy espacial del planeta Tierra! Por primera vez.
Me enamoré de ti. ¡30 segundos para el porrazo! No era cosa suya. Pero al fin peleó. Que cazarle. Volverá con más naves y será nuestro final. Yo nada puedo contra su campo de fuerza, Sad. No importa, Nell. Pónmelo a tiro. Si ve que vamos por él, se abrirá. Sad. Máxima potencia, Nell. Piensa en el Varda, Sad. ¿Cuál es la primera ley del Varda? No te preocupes, hay cuatro. Vienen por la izquierda. Vienen por la izquierda. Pasa 3 puntos a la izquierda. Muy bien, Nell. 2 puntos a la derecha. 2 puntos a la derecha. Baja 2. Baja 2. Sal, cuidado. Ya te tengo. No. ¿Estás bien? Contéstame, ¿estás bien? Creo que sí. ¿Y tú? Bien. Nell, ¿cómo te encuentras? Informa daños, Nell. ¿Qué dices? Que informes daños, Nell. ¿Quién eres? Revisa sus circuitos. Nell, soy Sad. ¿Tienes averías? Sad, no conozco a ningún Sad. Los circuitos de motor están intactos, pero no recibo nada del banco de memoria. ¿Quién es esa chica? Habrá que pasarla a manual. Seb, ¿estás ahí, Seb? Voy a pasarte a manual, Nell. Esa es la última, señor. ¿Qué es? Una vieja corsario y por la forma de moverse. Debemos haberle dado. Atraedla con el rayo tractor. Quiero a los tripulantes vivos a bordo. Akir es mío. Vamos, vamos, maldita sea, se ha encasquillado. Nell, ¿no puedes hacer nada? No lo sé, está todo borroso, si pudiera recordar. No permitas que nos cojan. No te preocupes, antes volaré la nave. La primera ley del Varda es... La primera ley del Varda es utilizar una fuerza mayor contra el invasor. Nanelia, atiende los sensores del campo. Y cuando te diga, inviértelos. Vamos por ellos. Señor,
Han invertido los impulsores. Mantén el rayo sobre ellos. ¿Así podrán abordarnos? Les daremos facilidades. Ahí están, en la cubierta delantera. Subidlos aquí, los quiero vivos. ¡Vamos! ¡Seguidme! Nell, voy a programarte para autodestrucción. Es la forma de eliminarlos junto con su conversor. ¿Nenelia? Muy bien, Sam. Recorrimos un largo camino, Sam. ¿Lo harás, Nell? Claro. Meteos en un lanzaproyectiles. Yo os expulsaré de aquí. ¿Qué nos expulsará? ¿Crees que me voy a destruir con vosotros dentro? ¡Abrid la escotilla! ¡Ya! ¡Ya! Daros tiempo para alejarnos, Nell. Y acaba con ellos. 30 segundos y contándose. 29, 28, 27, 24, 15, 22. Anda, he dicho 15. ¿Por qué no empiezas desde el 10? Hasta la vista, Seth. Adiós, Nell. 9, 11, 13, 4. Quince, doce, nueve, trece, quince. Aquí Sador, rey de los Malmori. Os ordeno que os rindáis. Yo haré que te rindas tú, puerco hijo de mutante. Cinco, cuatro. Del conversor arranque. Va a volar. Moriremos todos. No puede ser. Yo viviré siempre. Tengo que vivir siempre. ¡Lo hizo! No puedo creerlo. ¡Lo hemos conseguido! Pero Sen Smith y Cowboy... Nanelia. Los Akiras creemos que un ser no desaparece mientras todas las vidas que ha tocado. ¿Lo oyes? Mientras todo lo bueno que haya hecho permanezca. Ellos forman parte de Akir. Y siempre estarán con nosotros.